Continúa el recojo de desperdicios y campañas de limpieza en las playas del distrito, así como en los principales puntos críticos de la zona. La campaña de limpieza son constantemente, pero se acentúa en esta época de verano porque el fluir y la visita de los turistas y muy aparte de los propios pobladores de Puerto Malabrigo, entonces se hace mayor los desechos de residuos sólidos, ¿no? Entonces para ello se ha acentuado la campaña de limpieza pública, ¿no? Para tener una playa limpia, una playa segura, que nos dé la condición de salubridad en excelentes condiciones para que el veraneante se sienta tranquilo y se sienta seguro. ¿Cuánta cantidad de basura se ha podido sacar en la última campaña de limpieza? Bueno, estamos hablando por lo menos por día se está sacando unas 2 toneladas de basura, solamente de playa, muy aparte de lo que es de la ciudad. En total se estará sacando pues unas 5 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Ya en épocas de que no es verano, también se da la limpieza de las playas, pero ya no es muy acentuado el volumen de residuos sólidos, es menos. Varía entre una media tonelada a 1 tonelada diaria. Según refiere el encargado de servicios comunales, por estas épocas se detecta un alza de cúmulos de basura en las inmediaciones de las zonas, por lo que invoca una mayor conciencia ambiental por parte de los pobladores. Estamos en ese plan de lucha de concientizar al poblador, porque muy a pesar de que se les hace un llamado a través de la prensa televisiva, prensa radial, no toman conciencia porque aquí tenemos 3 unidades, vehículos, entre paréntesis, volquetes, que dan el servicio de limpieza pública. Tienen un horario ya muy estipulado para cada calle, ya el poblador sabe, pero muy a pesar de ello, el poblador deja pasar el Volvo que recoge los residuos sólidos, sigue interesarle, luego ¿qué pasa? Saca su bolsa, lo deja ahí y los perritos destruyen y se hace un desastre. Y algunas autoridades de acá del Puerto Malabrigo comienzan a hacer las críticas, en lugar de ser constructivas, críticas negativas. ¿En qué sectores estaría dando todo ello? Más que todo en los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos son en el ingreso a la ciudad, la parte posterior del Colegio de Aranzuri, la parte de camino a la otra playa y por el Hotel de Iguana. Son puntos críticos que el poblador ya está acostumbrado ya. Por más que uno haga la limpieza, por más que uno haga campaña, el poblador igualito es. ¿No habría la forma de haber sanciones, multas para esas personas? Estamos en ese proceso de... A veces se van con mototaxis, se van con sus triciclos. Entonces estamos coordinando ya para hacer una campaña muy agresiva de sanción, decomisar sus unidades, ponerle una sanción económica para que se pueda frenar estos malos actos de estos pobladores, porque caso contrario, igualito va a ser. Se limpia los sábados, los domingos, a partir de las 3 de la tarde, al día siguiente lunes, es un desastre como si no se hubiera hecho limpieza. Del mismo modo, se cuenta con un grupo de rescatistas en caso se produzcan incidentes en el mar. Para velar por la seguridad de los veraneantes en casos de apremios, en problemas de supuestos problemas de ahogo, ¿no? Ayer casualmente, gracias a ellos, se ha salvado a 2 jóvenes que estaban ya a punto de ahogarse, y gracias a la intervención de esta empresa de salvataje se ha logrado rescatar y gracias a Dios ponerlos a buen recaudo. ¿Con cuánto personal se cuenta para salvataje? Se cuenta con 7 personas, ¿ya? Y aparte de ellos se cuenta también con equipo logístico de Zodiac, son unas embarcaciones con su motorcito, unos barquitos de PVC inflables con su motor. Entonces cuando se ve y se cree necesario el uso de estos instrumentos, la empresa hace uso para salvar la vida del bañista, ¿no? Gracias a Dios está dando buen servicio
Ya son 3 años que en este año ya está dando el apoyo y no hay ningún problema de ahogos por parte de los veraneantes. Es importante que continúen las acciones para mantener el ornato y buen mantenimiento de áreas verdes ante la llegada e incremento de foráneos.